hermosísima comunidad de los 12, bienvenida a esta serie de videos en la que analizamos y reportamos cuál es la situación actual de cada una de las posiciones en el equipo de los Seattle Seahawks. El día de ayer comenzamos con la posición de quarterback, así que si no has visto ese video, te aconsejo que le des un vistazo. En este hablaremos sobre los receptores. Hace apenas unos minutos, Tyler Lockett lo resumió en la conferencia de prensa después del entrenamiento. Este es el mejor grupo de receptores del que he sido parte. Y a pesar de que la prensa los reconoce como el cuarto mejor grupo de la liga, aún así se siente como si los estuvieran subestimando. DK Metcalf apenas está entrando en su prime, y es un argumento que los fans hemos hecho ya por un par de temporadas, que su potencial nunca ha sido explotado en su totalidad. Metcalf es uno de los receptores más altos, más fuertes y más rápidos de la liga, pero siempre ha sido utilizado como herramienta en lugar de columna vertebral del ataque aéreo. Esto no significa que Geno Smith deba dirigir cada pase en su dirección, sino que Ryan Grubb lo debería de utilizar como eje para mover las defensivas, que regularmente querrán cubrirlo con al menos dos profundos, permitiendo que los otros receptores queden libres. Y si lo logran, nadie quiere ver a Tyler Lockett en un match uno contra uno. A pesar de ser el más veterano del equipo, Lockett sigue siendo uno de los receptores más confiables en la liga, y con mejor capacidad corriendo rutas. El año pasado fue una temporada extraña para Lockett, pues Shane Waldron evitó mandar al número 16 a la profundidad del campo. La mayoría de los periodistas interpretaron esta disminución en producción como el inevitable desgaste de un jugador con la edad. Sin embargo, un enfoque más agresivo en la ofensiva del nuevo coordinador podría probar que Tyler continúa siendo una fortaleza del equipo y explicaría por qué los Seahawks lo retuvieron con una reestructura en su contrato. Por otro lado, Shenault Jr. es la sorpresiva adición a este grupo durante la pretemporada. A pesar de que en apariencia los Seahawks no requerían reforzar la posición, la Vizca tiene un compendio de habilidades distinto al resto de sus compañeros. Es excelente corriendo la bola, puede aportar en los equipos especiales y seguramente será utilizado en Seattle para los pases pantalla. A pesar de constantemente contar con un cuerpo de receptores muy confiable, los Seahawks carecen de producción en yardas después de la recepción, y Shenault Jr. puede ofrecerles justo eso. También tenemos a Jaxon Smith-Njigba, quien algunos dirán decepcionó en su temporada de novato. Sin embargo, hay que recordar que comenzó el año pasado con una muñeca fracturada, y posiblemente fue una víctima más del errático esquema ofensivo de Shane Waldron. Al final de la temporada, Jaxon demostró que tan solo necesitaba la oportunidad, y conforme crecieron los intentos, también su producción. Este año, los reportes sugieren que Njigba es el objetivo favorito de Geno Smith en la zona roja. Incluso, un periodista llegó a señalar que la conexión entre estos dos jugadores es casi telepática, por lo que, en apariencia, mientras que Tyler y DK pudieran ser los receptores de grandes jugadas para Geno, Jaxon debería de ser su jugador de volumen, de primeros y dieces y también de anotaciones cortas. Espero que no se hayan olvidado de Jake Bobo, porque a pesar de todos los cumplidos que se le han hecho al resto de los receptores, Jake es un favorito de la prensa y de los asistentes a los entrenamientos. Cada día alguien celebra y reconoce las habilidades intangibles de Jake Bobo, desde su instinto para colocarse en el campo hasta su capacidad de realizar atrapadas de ensueño. Así como Shenault tendrá una función específica. Jake, el año pasado, fue el receptor mejor calificado como bloqueador en toda la NFL, así que además de utilizarlo en formaciones donde se requerirían a los receptores más seguros, los Seahawks querrán utilizarlo también en situaciones de carrera para abrir el camino a los corredores. Si están llevando la cuenta, los Seahawks tienen al menos 5 jugadores con capacidad de titular, y atrás de ellos viene Derek John y Cody White, que no deben de estar tan atrás. El balance no podría ser mejor para Seattle en la temporada 2024, pues su roster está retacado de talento, seguridad y versatilidad en la posición de receptor. Finalmente, si Ryan Grubb puede reproducir una parte del éxito que tuvo su esquema ofensivo en la Universidad de Washington, una temporada llena de satisfacciones por la vía aérea le espera a los aficionados de Seattle. ¿Tú qué piensas? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Chiri Chiri. ¡Go Hawks!